buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a la tarde de hoy, miércoles 30 de marzo. Como siempre aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca. Arrancamos el programa y lo hacemos pues con la noticia de que ayer el Ejecutivo aprobaba ese plan de choque, las medidas para hacer frente a los efectos que está provocando la guerra de Ucrania y cómo este plan de choque, que durará hasta el próximo 30 de junio, un plazo de 3 meses, pues beneficia directamente o no a los diferentes sectores. Y en este caso nos centramos en uno como el colectivo de autónomos. Para ello nos visita el presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. Encantada de saludarle y conocerle, Rafael. Gracias por vuestra invitación a esta cadena. Bueno, tras días de mucha expectación, ¿no?, de no saber qué iba a pasar, qué medida nos iba a dar el gobierno, al fin se han tomado unas medidas que detalló el presidente Pedro Sánchez. Se aprobó por el Ejecutivo, pero esto, partiendo de en qué situación se encuentran los autónomos, para partir de ahí, ¿no?, de una base, cuéntame en qué situación está. Bueno, la situación que tenemos actualmente es una situación muy compleja. Venimos de una pandemia, Miriam, en el que parece ser que ya me he olvidado, una pandemia que le hemos dado al botón de apagar, pero estamos viendo en estos momentos que China tiene a gran parte de su población confinada, ¿no?, en este sentido. Una pandemia que ha hecho que prácticamente la mitad de los autónomos no nos hemos recuperado todavía de la pandemia. Ahora estamos viviendo una crisis energética que está haciendo que los precios pues están subiendo, ¿no?, y en este sentido pues los autónomos pues prácticamente no podemos producir, tenemos las materias primas bastante altas y no vendemos porque el precio ha subido. En este sentido, pues vemos que el Ejecutivo ha aprobado unas medidas, se nos ha pedido sentido de Estado y unidad, pero entendemos que el formato en el que vienen estas medidas, a través de este decreto ley, no hay posibilidad de enmienda. Es decir, yo creo que tiene que ser un decreto ley en el que no solamente venga impuestos, ¿no?, sino que se puedan hacer aportaciones por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso, ¿no?, que es importante. Si se nos pide unidad, sentido de Estado y todos construir, pues el hecho de que todos los grupos parlamentarios pudieran hacer aportaciones. Luego, en el título, Miriam, también no es el título correcto, porque no es por la guerra de Ucrania, porque ya vemos que la inflación venía solamente desde el 2021. Que se ha agravado con la guerra. Efectivamente. Y todo viene una inflación provocada por unos costes energéticos y subida de las materias primas. Para que entienda, un país es más rico o más pobre según los bienes que produzca, que pueda vender. Nosotros estamos produciendo ahora mismo unos bienes pues bastante altos en precio y está haciendo que la población pues sea pobre. ¿Y por qué viene el problema del gas, de esta subida, ¿no?, en electricidad y todo? Bueno, esto es como la ley de la oferta y la demanda, ¿no? En este caso hay bastante demanda de gas, pero también hay que decir que en el año 2018 nosotros teníamos un mix energético basado en carbón y basado en nuclear, en el que pues por una serie de medidas impuestas, unos criterios de política energética hacia el cambio climático, pues hemos decidido suprimir el carbón y sobre todo suprimir el nuclear. Hay que, ya Europa se está planteando, ya de hecho lo ha planteado, el nuclear, que sea una energía verde, ¿vale? Es una energía que aparentemente en el día de hoy no es peligrosa, pero claro, lo ideal sería que fuera toda energía renovable y verde. Claro. Pero todavía no hemos llegado a esos avances en este sentido, pues hace que el precio de la energía sea más alto. Y desde luego pues ya hay cuestiones que se están planteando en esta transición energética que estamos haciendo, pues la hemos hecho no solamente España, sino Europa de alguna manera bastante rápida, y esto ha hecho que dependamos del gas, de los rusos en este caso, en gran parte de Europa, y nosotros pues de Argelia y el gas licuado. De ahí que a raíz de la guerra, ¿no?, pues se haya agravado aún más esa situación más, y ese incremento de los precios. Rafael, si te parece, vamos a hablar de esas medidas, ¿no?, que se han tomado y que pueden beneficiar o no directamente pues al colectivo de autónomos, porque desde la asociación ya adelantaste y ya exigíais una medida hace unos días, por ejemplo, pues ampliar las moratorias para la devolución de los créditos ICO concedidos, en cuanto al incremento de los precios en energía, en carburante y demás, se han tomado medidas que detalló Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Entonces, si te parece, empezamos por la medida que se ha tomado respecto a las petroleras, de ese 20 céntimos, ¿no?, por litro, que se supone que va a rebajar. ¿Qué te parece? Bueno, efectivamente lo va a rebajar, porque lo va a rebajar de inmediato,
y no solamente va a beneficiar al sector del transporte o a aquellos que tengan más uso profesional del carburante, sino a todos los ciudadanos. Pero yo sí tengo que decir que es una medida que aparentemente es muy buena, pero una medida muy peligrosa, porque esto es de primero de economía, es la oferta con la demanda. Al bajar el precio del carburante, pues desgraciadamente los mercados van a subir la energía. Dentro de las propuestas que nosotros hacíamos en ATA, era no solamente repercutir en el precio del combustible, sino repercutir en otros añadidos que nos hacen que podamos ser más competitivos. Pero, por ejemplo, unos sueldos justos, ¿no? Dar un respiro en esa moratoria que tengamos que pagar de los créditos ICO, el poder coger y poder facilitar, el no tener una política fiscal que nos hacía subir, que todavía está sobre la mesa, todavía no se ha aprobado, el poder bajar, eliminar ahora mismo y parar la subida de las cotizaciones para los autónomos, que todavía no se han recuperado de la pandemia, y desde luego pues intentar bajar la política fiscal por parte del gobierno y de los gobiernos, porque hay que decir también que la reforma fiscal quería hacer una armonización hacia las comunidades autónomas. Cuando estamos hablando de armonización, quiere decir no que se bajen los impuestos. Siempre que hablamos de impuestos es para subir, eso lo tenemos que tener claro. Entonces, en esta armonización, pues veíamos que comunidades como Madrid o Andalucía, que han bajado impuestos, pues se le subiera. Por lo tanto, son medidas de aplazamiento y medidas que no influyen en el precio del carburante, pero que sin duda, desde luego, pues hacen que podamos ser más competitivos. Ahora mismo la situación está bastante compleja y yo creo que ahí el Estado también tiene que hacer un esfuerzo en adelgazar la situación o los estamentos del propio Estado. Es decir, tenemos que bajar un poco el gasto del Estado, sobre todo el gasto en infraestructura, en tantos ministerios y en tantos componentes como tiene, ¿no? Vemos que hemos vivido un paro en el sector de transporte, que viene producido también por un hartazgo de la sociedad en general, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo en la pandemia, un esfuerzo en el muy que hemos estado claro. Todos, hemos estado los maestros, los abuelos, los funcionarios, los autónomos, hemos estado todos para sacar este país adelante, pero claro, por parte del Estado necesitamos ver que ese esfuerzo también se produce, ¿no? Claro. Y que todos tengamos ese sentido de país. Claro, en este caso, bueno, con la medida, por ejemplo, ahora del carburante y demás, veremos a ver qué repercusión, ¿no?, tiene, porque claro, esto a medida que vaya pasando y se vaya dando lugar ese descuento por parte de las petroleras y demás, pues ya iremos viendo qué reacción hay, no solo por todos los ciudadanos, sino también trabajadores, las petroleras y demás. Uh-huh. Otra medida que también pedíais vosotros, pues eran esas ayudas especiales a los sectores más afectados, por ejemplo, agricultura, ganadería, pesca y demás, que el gobierno pues ofrece un tipo de ayuda. No sé si son suficientes, porque claro, es uno de los sectores también más afectados por todo el incremento de precios y por la situación, ¿no?, al final. Claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque no solamente tiene la problemática el sector de transporte, sino vemos que la agricultura, la pesca, la ganadería y también la industria pues se están viendo muy afectados. Estas ayudas van a ayudar un poquito a paliar la situación, pero al final, Miriam, todo viene desde el mismo problema, y el problema es la crisis energética que estamos viviendo por tener dos sistemas diferenciados, la energía renovable y el gas. Tú piensas que el gas, para fabricar, por ejemplo, todos los productos fisiosanitarios para el campo, pues se necesita gas. Claro, sí, es, ¿vale?, que al final, entonces, son grandes consumidoras no de energía. No hay sulfatos, no hay nada. Entonces, pues claro, los sulfatos han subido por las nubes y todo es por el precio del gas. No hemos hecho una demanda alta del gas y ha subido el precio. Yo recuerdo en el año 2016 en Europa hubo una ola de frío que duró aproximadamente 2 semanas, pues entonces España, pues prácticamente el 50% de su energía era carbón. El carbón es malo para la atmósfera, pero sí es verdad que utilizarlo en momentos puntuales con ese mix energético que teníamos, que hemos perdido, pues hacía que vivíamos el precio al día, ¿no?, y hacía que pudiéramos tener una energía un poquito más barata. Desde luego, pienso que la transición se ha hecho antes de tiempo. Esto no es cuestión de culpar a nadie, sino es cuestión de revertir y utilizar el nuclear. No puede ser una palabra tabú, porque si no, desde luego, pues todos los días nos vamos a acostar con una factura energética que no va a ser pobre. Claro, pero en este caso, entonces, por ejemplo, las medidas, ¿no?, se han tomado solo hasta el 30 de junio, es decir, con un plazo de 3 meses.
¿Es suficiente esto? Después de que venimos diciendo, ¿no?, pues que esta situación ya venía de antes, desde la pandemia, por esa crisis económica que sufre el país, y quizás no se está teniendo en cuenta la crisis económica que sufre el país, y pues imponiéndonos estas medidas, que solo son para 3 meses, y que ahí no se va a conseguir el equilibrio de la economía del país, ¿no? Claro. Yo ojalá me equivoque, pero vamos, esto prácticamente de primero de economía, para que baje el precio de la energía, pues no tiene que haber demanda. Entonces, en el momento que no se consuma petróleo, no se consuma diésel o gasolina, pues es cuando bajará de los combustibles. Claro, ¿no? En ese sentido. Todos los costes. Entonces, desde luego, pues yo pienso que esto va a revertir la inflación todavía más. Esto necesita una revisión, ¿no? Hacer medidas de bonificaciones fiscales, medidas como las que hemos planteado desde ATA. Y en este caso, refiriéndonos a la huelga, ¿no?, al paro del transporte, una vez tomadas estas medidas, ¿qué opinas? ¿Debe de seguir esta huelga? ¿Ya es hora de que vuelvan a la actividad, porque al final repercute, ¿no?, y perjudica a otros sectores? Bueno, nosotros tenemos unas organizaciones de transporte que están dentro de la Comisión Nacional, en el que apoyaron al sector de transporte porque no había una claridad en la medida y había un retraso por parte del gobierno, sí. Pero ahora no tiene sentido el hecho de que haya ese paro, ¿no? Desde luego todo el mundo tiene derecho a hacer un paro, una huelga, pero siempre y cuando no fastidie la vida a los demás. Hay que tener en cuenta en el momento en el que está el país, pues los agricultores, los ganaderos, todas estas personas que tienen que tirar la leche, que no tienen pienso para darle a los animales, pues no hay sentido de Estado. Por lo tanto, nosotros ya no apoyamos esa huelga, el gobierno sacó una medida y esa medida pues hay que aceptarla porque han sido negociadas con las organizaciones de transporte. Por supuesto, ya si más adelante hay que volver a reivindicar o luchar por algo, ¿no? Pero todos tenemos problemas, claro. los ganaderos tienen problemas, los agricultores también, hemos visto que en Madrid más de 300.000 agricultores se han manifestado, todos tenemos problemas, lo que hay que tirar para adelante, sacar sentido de Estado y sacar medidas para paliar esta situación. De cara, ¿no?, pensando en los autónomos, que pues de los que más han sufrido el incremento de precios y sobre todo por las cotizaciones, ¿cómo valoran las medidas? ¿Las benefician de alguna manera directa o no? Bueno, en este caso son insuficientes porque el autónomo que tenemos plazo, muchísimo. Sí, ¿no? Muy a corto plazo, porque vamos a ver en la semana que viene que los 20 céntimos se va a repercutir todavía más en el precio. Te insisto, desgraciadamente, ojalá me equivoque, pero desde luego hace falta el ser más productivo a la hora de todo lo que es los impuestos, los costes fijos que tenemos. No podemos tener unas cotizaciones como las que tenemos cuando no estamos produciendo. No podemos tener un 20% de IRPF más un 25, un 21% de IVA, aunque luego se repercuta. Pero claro, si luego tenemos una morosidad, ese IVA lo estamos pagando. Claro. Por lo tanto, estamos en una situación bastante compleja y hace falta bajar impuestos. Bajar impuestos, pero claramente. Yo me imagino, ¿no?, que estas medidas se han tomado para dar una solución inmediata que se venía pidiendo, que ya de por sí se habían retrasado, pero que, como decíamos, necesitarán y requieren de una revisión y de mejorar esas medidas, ¿verdad? Necesitamos un esfuerzo por parte del Estado. Ya los ciudadanos estamos haciendo el esfuerzo, el Estado tiene que hacer un esfuerzo, sobre todo al adelgazar el gasto público. Claro. Sinceramente no tiene sentido el que se haga unas bonificaciones en bonos culturales para un determinado sector, ¿vale?, cuando estamos viendo problemas y ese dinero no destinarlo ya solamente a las empresas, sino a las personas vulnerables o los colectivos vulnerables que no tienen para pagar la factura de la luz. Y eso, claro, son situaciones que son verdaderamente dramáticas y a esas personas no las podemos dejar abandonadas en el estado del bienestar que estamos todos y hacer un estado de bienestar, pero en condiciones. Por lo tanto, este decreto, en el que hay un decreto impuesto, en el que no hay modificaciones, no es el estado del bienestar en el que queremos. Queremos un estado de bienestar, si se nos pide diálogo, consenso y aportar, no es lo que tú digas, sino es aportar soluciones entre todos los problemas, aunque esté en el gobierno. Rafael, presidente de ATA Andalucía, para terminar ya, ¿a qué retos se enfrenta ahora la asociación? Bueno, nosotros seguimos trabajando, ahora estamos desarrollando en Andalucía pues un proyecto de comunidad para los siguientes 4 años, en el que hay una nueva legislatura, hay que decir, ¿no? Cuando hablamos de asociación, hablamos de Andalucía, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que aportar. Yo creo que Andalucía
hace falta una verdadera política, tenemos un reto ahora en la digitalización y sobre todo el ayudar a transformar la administración pública. No solamente hablamos de las empresas, sino de la administración pública. Yo creo que la administración andaluza tiene que modernizarse, hacerse más cercana al ciudadano. Ya hemos visto grandes avances con los sistemas de robotización de más de 17 robots que han hecho que sean, con la ayuda de la pandemia, se han contestado más que en toda la historia de la Junta de Andalucía. Y tenemos que hacer un verdadero programa del sector del agua. Andalucía necesita el agua. Si lo hacemos ahora, seremos la comunidad, en futuro seríamos la comunidad más rica. Necesitamos canalizar, digitalizar y obtener el agua en nuestra comunidad, porque es uno de los problemas que vamos a tener al futuro. Ahora mismo estamos viendo problemas energéticos, pero vamos a tener con el cambio climático un problema de agua. Y para nosotros claro, el agua es fuente de vida. Sí. Hablábamos de la ganadería, de la agricultura. Nosotros somos una tierra de sector primario y en este sentido pues el agua es fundamental. Y desde luego tenemos que aprovechar este reto que nos, con esta inyección de liquidez que nos va a dar Europa en la transformación energética, no solamente para transformar nuestras empresas, sino para que la administración se transforme y haga una verdadera política del agua en ese sentido, de no perder, optimizar el agua, obtenerla también a través de esas nuevas tecnologías. Ya vemos plantas que están en el mar que obtienen ese agua y sobre todo el canalizar y optimizar este recurso que es tan simple, abriendo el grifo, pero que es muy necesario para nosotros y para nuestra comunidad. Por supuesto, medidas necesarias para cuidar, ¿no? Y prevenir una situación que puede ser peor de la que eso. Ya tenemos. Esperemos a ver cómo van repercutiendo estas medidas que ha aprobado el Gobierno, que mejore la situación para todos los sectores, para los autónomos. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias, ha sido todo un placer a vosotros por estar aquí y estar en Córdoba. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Pues ahí teníamos al presidente de ATA Andalucía y nosotros os vamos a dejar con un vídeo porque finalizadas las cuarentenas de la pandemia, del COVID, vamos a ver cómo Córdoba llega a ese final de cuarentena en la que ya se ha gripalizado, pues, como decía, el coronavirus. Vamos a ver cómo llega a Córdoba. El fin de la cuarentena para los positivos por COVID con cuadros leves de la enfermedad irrumpe en Córdoba este lunes con una media de 1.500 contagios semanales este mes, 465 en la jornada del viernes y con un estancamiento de las hospitalizaciones. Los centros hospitalarios cordobeses mantienen en torno a 60 pacientes diarios, concretamente 58 hospitalizaciones, de las que 11 están en UCI según los últimos datos ofrecidos el pasado sábado por la Consejería de Salud. El dato más esperanzador es que estos pacientes críticos son la mitad de los que había el pasado día 2 de marzo en la provincia, cuando se contabilizaron 20 pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Las personas hospitalizadas han experimentado una leve bajada en la última jornada con 5 pacientes menos. Aún así, no son datos a la baja, ya que el lunes, día 21, eran solo 52 los ingresados. Hay que recordar que la cifra más baja se situó el pasado 17 de marzo con 51, pero este viernes esa cifra se elevó a 63 pacientes ingresados el viernes para bajar este sábado a los 58. Aún así, esos 58 pacientes ingresados en la provincia de Córdoba son 18 menos que los registrados a comienzos del mes de marzo, donde 76 personas permanecían hospitalizadas. Un mes de marzo en la bajada de la sexta ola en el que han perdido la vida por el virus 28 personas, 6 de ellas en la última semana. De otro lado, la incidencia acumulada sigue por encima de los 300 casos por cada 100.000 habitantes, una media que se ha mantenido prácticamente durante todo el mes de marzo de este año. En esta última semana, tras dos jornadas con datos acumulados que sumaban 712 pacientes por un lado, el jueves y 465 por otro, elevó esa tasa hasta los 331 casos por cada 100.000, por debajo de la tasa con la que arrancó marzo, que era de 364. Y hablamos ahora de otro tema, en este caso de una problemática, de una situación complicada la que están viviendo los centros educativos públicos, si nos referimos pues al ratio de las aulas en general en comparación con la ratio que tienen los centros educativos privados. Y por supuesto aún más grave si en este sentido tenemos en cuenta
al personal, al profesorado contratado. En este sentido, el Sindicato de Enseñanza ha impulsado una serie de movilizaciones, de concentraciones que se han ido desarrollando durante el mes de marzo, pues para hacer frente, para reivindicar esa evidencia de un trato discriminatorio por parte de las administraciones. Y en este caso nos acompaña en la tarde de hoy, nos atiende a través de videollamada Ignacio Contel, Nacho Contel. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, Nacho, eres secretario, ¿no?, de Acción Sindical de la Federación de Enseñanza de la CGT y, como decía, en este caso el sindicato pues impulsó unas movilizaciones pues ante la situación que están viviendo los centros educativos públicos frente a ese ratio de las aulas en general. ¿Qué argumentos son los que con los que os enfrentáis vosotros, ¿no? Porque, como decía, hay un trato discriminatorio. Sí, bueno, llevamos años viendo cómo la masificación de las aulas está impidiendo el desarrollo normal de la educación, ¿no? Incluso está dejando a la cola a los centros educativos andaluces. Estamos obteniendo los peores resultados y además coincido con que tenemos las ratios más elevadas de alumnado por profesorado prácticamente de todas las comunidades autónomas. Solo está por delante Madrid, ¿vale? Y luego, por otra parte, bueno, para eso, para solucionar eso, aparte de iniciar movilizaciones y promover durante este mes de marzo, que es el mes donde se está realizando un poco la escolarización del alumnado, donde están ya tanto el nuevo alumnado como el que ya está en los centros educativos, está apuntándose a los centros educativos, creemos que es un mes importantísimo, ¿no? Hemos desarrollado varias movilizaciones y concretamente este miércoles próximo, el día 30, vamos a centrarnos en todas las delegaciones de educación. Por otra parte, estamos promoviendo junto a otros colectivos, tanto políticos como sindicales, una iniciativa legislativa popular de carácter andaluz para que el gobierno andaluz baje las ratios de los centros educativos en lo que es la comunidad autónoma andaluza para favorecer el aprendizaje y la atención a la diversidad del alumnado, ¿no? Es evidente, y con la pandemia se ha visto claramente, que el descenso del alumnado por el desdoble de las aulas o la contratación especial que se ha producido durante estos dos años de profesorado ha mejorado mucho la convivencia en los centros educativos y los resultados. Entonces queremos que eso se haga estable y eso va solo puede ser a través de una ley, ¿no?, que lo regule. Entonces estamos en esa iniciativa, estamos recogiendo firmas junto, ya digo, a otros colectivos para esta bajada, para conseguir esta bajada del ratio por ley. Para que nos entendamos, si en No, dime. En educación infantil, por ejemplo, queremos bajar de 25 a 20, en secundaria de 30 a 25 y en bachillerato de 35 a 30, ¿vale? Estaría aparte de la atención a la diversidad, sí. Claro, porque en este caso, como decía, al final es favorecer, ¿no?, la calidad de la educación, de la formación. ¿Cuántas firmas son necesarias pues, para llevar al Parlamento de Andalucía esta iniciativa de la legislatura popular y que al final pues se hable, ¿no?, del tema, se le busque una solución? Bueno, del tema se está hablando, llevamos años hablando del tema. Ahora es intentar darle una forma jurídica, ¿no?, en forma de ley. Se hacen falta 40.000 firmas efectivas para que esta iniciativa legislativa popular salga adelante. 40.000 firmas. Y es lo que estamos recogiendo tanto a nivel físico, es decir, firmando en papel, que están los pliegos, y aparte también ya está permitida la firma electrónica. Con el certificado digital, cada persona puede firmar electrónicamente esta ILP. Es mucho más cómodo y más ecológico. Nacho, ha mencionado que en infantil la idea, lo que se pide es bajar de 25 a 20, creo, y en secundaria de 30 a 25, ¿no?, alumnos por aula. La ley andaluza de educación actual, ¿qué es lo que exige, qué es lo que pone? Sí, la ley andaluza está un poco amparada en la ley estatal, ¿vale?, en la legislación estatal. ¿Qué es lo que sucede o que viene sucediendo desde hace años? Pues mirad, muy sencillo, en la ESO, si el máximo de alumnado es 30 por aula, existe un 10% de porcentaje que se ha de salvaguardar para la gente que se incorpora posteriormente, es decir, familias que cambian de provincia, de domicilio, que vienen de otras
nacionalidades de otros países. En cambio, eso se está apurando, se está aprovechando para llenar las aulas a 33 personas desde inicio de curso, por ejemplo, o a 27, 28 en infantil. Incluso hemos denunciado ante los juzgados ratios ilegales que sobrepasan la legalidad. Entonces, ahora estamos sufriendo un proceso de pérdida poblacional, bajada de natalidad, y esto es tan sencillo como mantener las unidades que hay actualmente adaptándose a este descenso de natalidad, y no haría falta ni siquiera hacerlo por ley. Pero la Junta de Andalucía está haciendo todo lo contrario, es decir, cerrar el máximo número de unidades posibles, despedir al profesorado y cerrar esas unidades. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues si a nivel andaluz, por ejemplo, se han cerrado más de 3.000 unidades públicas, hemos visto que la enseñanza privada concertada sigue creciendo, aunque pierda número de alumnados, sigue creciendo en unidades, con lo cual se está derivando mayor financiación a esta educación privada concertada, y además, de hecho, se está reduciendo sus ratios frente a la masificación que está sufriendo la pública. Solo en la provincia de Córdoba, para que nos entendamos, en los 10 últimos años, se han perdido más de 400 unidades, tanto de infantil, primaria como de la ESO, ¿vale? Y está, además, Córdoba es un ejemplo sangrante, porque está perdiendo más a mayor ritmo y se está privatizando mucho más que el resto de comunidades, ¿vale?, de provincias andaluzas. Vayamos por parte, Nacho. ¿Qué argumentos son los que presentan desde la Administración para cerrar las líneas públicas? Descenso de natalidad. Lo que pasa es que eso es ridículo, porque si el descenso de natalidad afecta a todo el mundo, no solo a las unidades públicas. Claro, en este caso, si hablamos del número de alumnos por aula frente al número actual de profesores, es cierto que a raíz de la pandemia pues se aumentó, ¿no?, los contratos de profesores, pero que eso en verano finaliza, que era unos refuerzos simplemente temporal. ¿Qué ocurrirá cuando pues, estos contratos lleguen a su fin? Pues eso es lo que venimos denunciando hace tiempo, ¿vale? Pues simplemente lo que ha sucedido en sanidad, esta gente se va a ir a la calle, estos refuerzos educativos no van a continuar y nos vamos a ver otra vez inmersos en la situación de hace 2 años, de ratios elevadísimas, de aulas masificadas, y bueno, eso con el perjuicio de lo que es la formación, y sobre todo queremos denunciar también la atención a la diversidad, a ese alumnado más necesitado. Claro, es lo que te iba a comentar ahora, porque ya de por sí, si esto genera un problema a la hora de la calidad educativa, pues de la atención individualizada, ¿no?, también ya la preservación de la salud de toda la comunidad educativa, ya si en este sentido hablamos de aquel alumno que necesita, ¿no?, pues un apoyo, unas necesidades específicas, un profesorado específico, no cuenta con esa atención. Claro, nosotros desde CGT estamos promoviendo que se limite el número de alumnado a atender. Para que hacernos una idea, hay ratios de personal de audición y lenguaje, ¿vale?, o pedagogía terapéutica, que tienen que trabajar con los niños y tienen del orden de 35-40 alumnos, ¿vale?, que atender. Pensad, si tú tienes que atender semanalmente a 40 alumnos, ¿cuánto tiempo, ¿vale?, le puedes dedicar a esta persona en concreto, además del papeleo que supone toda la gestión, ¿vale? Que una de las cosas que también venimos protestando desde hace años es la cantidad de burocracia y de papeleo que te exige gestionar cualquier caso, ¿vale?, y cualquier gestión educativa, que al final somos menos gestores prácticamente de papeles cuando realmente debemos ser docentes y educadores. Claro, que en este caso es una necesidad de primer orden tanto para el alumno como para el profesorado, porque al final los profesores tampoco tienen las herramientas o los recursos necesarios para poder dar cobertura pues a tantos alumnos. Y si lo comparamos en este caso, porque claro, sin embargo, el ratio en la aula de los centros privados sí que ha bajado considerablemente. ¿Esto por qué? Es un efecto de lo que es el descenso de natalidad. La educación privada concertada está blindada, ¿de acuerdo? Es decir, hay un acuerdo que no se cierran líneas ni se despide profesorado. ¿Qué es lo que pasa? Si baja el alumnado, pues lógicamente va a haber más unidades con menos alumnado o va a haber más profesorado con menos alumnado, ¿no? Esto, no sé, te podría decir, en educación primaria, en la provincia de Córdoba, ¿no?, se han perdido más de 600 alumnados matriculados en lo que es la educación
privada, pero ha aumentado a una unidad. Es decir, esa es la ecuación que está haciendo la Junta de Andalucía. ¿Vale? En cambio, las unidades públicas se cierran siempre, siempre, y no sé, y entonces, aunque baja el alumnado, se cierran. En cambio, en este caso, baja el alumnado en muchas situaciones y siguen creciendo, siguen aumentando o se mantienen. Esa es la denuncia que venimos haciendo, que no, hay un trato discriminatorio. Es decir, se está reduciendo la educación pública frente a la privada y estamos llegando a unos porcentajes que prácticamente en muchas capitales de provincia ya el 50% de la educación es privada, ¿vale? Es decir, estamos hablando ya de si es un derecho constitucional la educación pública, ¿vale? Claro. Estamos privatizando esa educación. O sea, se está invirtiendo la idea de que la educación privada concertada estaba para apoyar la educación pública. Ahora es al revés. La educación privada concertada es prioritaria y se están cerrando únicamente unidades públicas. Eso es lo que estamos denunciando desde hace años. Y en este sentido es que además se asfixia, ¿no?, a aquellas personas, a aquellos tanto profesionales como familias que deciden pues, que su hijo estudie en un centro público, pues se le asfixia y no se les da ningún tipo de apoyo. Exactamente, estamos viendo continuamente situaciones de que alumnado que quiere inscribirse en la pública y familias que quieren una educación pública, se les cierran esas aulas y se les deriva a una privada concertada. Entonces, y en contra de su voluntad, y estamos hablando no solo de cuestiones económicas, que todos sabemos que en los centros concertados, pese a estar subvencionados y estar pagados por el gobierno, se están cobrando cuotas a estas familias, ¿vale? Están teniendo que pagar más dinero y ya no hablar de las cuestiones de opciones religiosas. ¿No? Recientemente veíamos cómo a personas musulmanas se les expulsaba de estos centros y podemos comprobar que en estos centros no se imparte más que una religión, que es la católica, ¿vale? Entonces no se atiende a la diversidad, se expulsa a otras ¿vale? Y además hay una especie de segregación no solo cultural y religiosa, sino económica. No todas las familias pueden ir a un centro concertado, porque hay unas cuotas voluntarias, muchas veces le llaman voluntaria entre comillas, pero que si no pagas, prácticamente te invitan a irte. Bueno, Nacho, como decíamos, desde el Sindicato de Enseñanza lo que se exige es esa bajada inmediata de ratios y el cese también del cierre de líneas públicas. De hecho, nunca, desde el sindicato, nunca se ha dejado de denunciar estos hechos, ni el abandono y el desmantelamiento, que además es algo que viene de hace años, pero que ahora se ha acelerado, ¿verdad? Sí, la verdad que con estos tres últimos años, sobre todo desde el cambio de gobierno, ¿vale?, se ha acelerado un poco esta privatización de la educación, especialmente algunas etapas como bachillerato y especialmente la FP. Desde CGT hemos denunciado cómo la FP, ¿vale?, la FP privada, especialmente el MEDAC, que es la empresa de la cual era titular el señor consejero Javier Imbroda, esta empresa ha crecido exponencialmente en los últimos años, ¿vale? Y bueno, lo estamos viendo en las noticias continuamente. Ahora mismo la empresa de FP más pujante de todo el territorio estatal, de toda España, ¿vale? Y aquí se está viendo en todas las provincias cómo la FP se está también privatizando de una forma rapidísima. Entonces, ese acceso a la educación pública es lo que vemos que se está poniendo en riesgo, en grave riesgo. Además, una educación pública que debería ser laica, neutral, ¿no?, donde acabe la diversidad, donde todo hay profesorado de todo tipo que se accede no por unas cuestiones ideológicas, ¿no?, ni sino que es simplemente por capacidad y mérito a través de unas oposiciones. En cambio, esto se está dinamitando, pues todos sabemos que en los centros privados el profesorado no se elige por su capacidad, sino pues por otros criterios, ¿no?, aparte de cercanía, de afinidad, etcétera. Nacho, ante el trato discriminatorio que mencionaba, ¿no?, que está sufriendo la educación pública con respecto a, digamos, a la mimada educación privada, ¿cómo se encuentra el sindicato apoyado en estas movilizaciones, en estas reivindicaciones que está llevando a cabo por parte de, pues, del resto, ¿no?, de miembros de la educación? Bueno, en general, por ejemplo, el acuerdo en torno a la bajada de ratios es completamente unánime en toda la comunidad educativa. Es decir, todos consideramos más que esencial y oportuno bajar esas ratios.
¿vale? En otros aspectos, bueno, hay gente que defiende lo privado, es muy lícito, nosotros entendemos que si tú quieres una educación privada, te la pagas, ¿vale? Es legítimo, pero no entendemos cómo con un dinero público se prima y se favorece una educación privada que nosotros entendemos que es segregadora, tanto por cuestiones culturales, como raciales, como, ¿vale?, religiosas o económicas. Y que no todo el mundo tiene la facilidad, ¿no?, y los recursos para poder acceder a una educación privada, ¿verdad? Exacto. Entonces, esas cuotas que hay que pagar en los centros educativos concertados privados, no todo el mundo tiene acceso a ellas o puede tener. Entonces, queremos una educación gratuita, como dice la Constitución. No queremos nada más, que ese artículo 27 de la Constitución se cumpla, la educación pública y gratuita, ¿vale? Es lo único. Ahora, ya os digo que en determinados aspectos hay que denunciar, porque es que además esto está provocando una pérdida, una grave pérdida de empleo público, claro. ¿De acuerdo? De despido de profesorado, de trabajo de calidad, ¿vale? Frente a la precariedad o otros tipos de contratación que se producen en los centros privados. Sí, es que ya es que afecta a muchos sectores. Esto al final es un problema y un problema abarca, pues, otros campos también. Muchísimas gracias, Nacho, por atendernos, por darnos conocimiento, ¿no?, de esta situación en la que se encuentran los centros escolares públicos. Y esperemos, perdón, y esperemos pues que se solucione, que las administraciones pertinentes den una solución y se resuelva esta situación pronto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Saludos. Gracias. Ahí teníamos ese problema al que se enfrentan los centros escolares públicos. Nosotros dejamos con el siguiente espacio y volvemos con un nuevo invitado. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan de choque de respuesta a la guerra, mediante el cual se movilizarán 16.000 millones de euros para repartir de forma justa los efectos de la guerra y para preservar al máximo la senda del crecimiento y la creación de empleo, según afirma el presidente del Gobierno. El paquete de medidas adoptadas por Pedro Sánchez y su Ejecutivo tendrá un coste de 6.000 millones de euros, contará con 10.000 millones de créditos ICO y durará hasta el 30 de junio. Para mitigar el impacto en la familia del encarecimiento de los combustibles, el Consejo de Ministros aprobará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Esto va a provocar un incremento adicional de las tensiones inflacionistas que ya estamos viviendo. Y, por ejemplo, los datos de marzo de inflación van a ser particularmente negativos. Se va a producir un nuevo repunte de la inflación, un repunte muy significativo. Con el fin de proteger a trabajadores y compañías, Pedro Sánchez ha explicado que el Ejecutivo va a tomar medidas para proteger el empleo, evitando el despido. Además, las empresas podrán acudir a medidas de flexibilidad interna como los ERTEs. En materia de vivienda y de forma excepcional, las revisiones de precios de los alquileres durarán los próximos 3 meses y tendrán un límite del 2% para evitar subidas elevadas que perjudiquen a las familias arrendatarias. Además, el Gobierno aumentará un 15% durante 3 meses la cuantía de la ayuda del ingreso mínimo vital, con el objetivo de limitar las consecuencias de la invasión de Ucrania sobre el recibo de la electricidad de los más vulnerables. Más de 600.000 familias adicionales podrán acogerse al bono social eléctrico, llegando así a los 1,9 millones de hogares. El Gobierno extenderá hasta el 30 de junio las medidas fiscales vinculadas a la factura de la luz. Así, el tipo del IVA seguirá en el 10% para los pequeños consumidores. El impuesto especial a electricidad continuará en el mínimo del 0,5 y se prorrogará la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. Continuamos hablando de otro tema y lo hacemos referente a la Escuela de la Madera del Servicio de Empleo Andaluz, que ha sido galardonada en los premios Excelencia Educativa 2022 y que ofrece una formación profesional. Para conocer sobre esta escuela, qué tipo de formación, a quién va enfocada y otros detalles, nos visita Araceli Cabello, responsable del Departamento de Proyectos de la Escuela de la Madera. Muy buenas tardes, Araceli. Hola, buenas tardes, Miriam. Encantada de tenerte aquí en el plató de Córdoba de Cerca, siempre un placer recibiros, ¿no?, y sobre todo pues por esa labor que hacéis. Cuéntame un poquito, para ubicarnos y para ubicar a quienes nos están viendo, ¿qué es la Escuela de la Madera del Servicio de Empleo Andaluz? Efectivamente, como tú dices, la Escuela de Madera
Es un centro público del Servicio Andaluz de Empleo, se creó en el año 1993, es decir, el año que viene ya tendremos 30 años de trayectoria, y bueno, es un centro de formación de excelencia, donde también se realizan acciones de innovación y experimentación en el sector de la madera y el mueble. Tenemos dos sedes en la provincia, una de ellas en el sur de la provincia, en Encinas Reales, y otra de ellas está en Villa del Río. La formación que impartimos, tanto en un sitio como en otro, está dentro de la familia profesional madera, mueble y corcho, aunque también se dan otra formación vinculada a lo que es la familia profesional de administración y gestión y comercio y marketing. En la especialización de lo que es el centro de Villa del Río es más vinculado a textil y confección, a través de lo que es el tapizado, ya que es un foco productivo muy importante del sector Villa del Río, ¿no? Y en ambos centros, como te comentaba anteriormente, pues damos formación de lo que es madera, mueble y corcho, desde una formación básica, es decir, cualquier persona interesada en formarse en el sector del mueble puede empezar desde cero hasta una formación intermedia y avanzada en el sector del mueble. La formación es muy amplia, porque claro, el sector de la madera es un sector muy dinámico, un sector que está en continuo cambio, claro. Y lógicamente pues necesita una formación adaptada a estos cambios que se están produciendo. Y unas herramientas también, ¿no? Me imagino que tendréis unas herramientas ya innovadoras, ¿no? Al final también. Claro, efectivamente, la formación que se imparte es una formación innovadora, adaptada a las necesidades que tiene actualmente la empresa. Como te comentaba, la formación va desde lo básico al avanzado. Es formación en lo que es carpintería, lógicamente, pero también una formación que ya va demandando más la empresa, por ejemplo, adaptada a lo que es temas de diseño de mueble, ¿no? Nosotros vimos la necesidad de las empresas de ir incorporando profesionales a sus oficinas técnicas que trabajaran en el tema de diseño, ¿no? Entonces planteamos una acción experimental, te pongo como ejemplo, en la cual incorporamos pues programas de diseño asistido por ordenador, como puede ser el AutoCAD. Primero se diseña lo que es el mueble con ese programa. Posteriormente se pasan a otros programas de parametrización, en el cual se ve exactamente cómo va a fabricarse ese mueble. Se hace una visión fotorrealista de cómo va a ser el mueble, con sus acabados, con sus materiales y tal, y después ya tenemos el mueble. Y, por ejemplo, te traigo una muestra. Antes de lanzar a fabricación la pieza que hemos diseñado, podemos lanzarla a través de una impresora 3D para conocer exactamente cómo va a quedar la pieza. Eso sería como una maqueta, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues, de alguna manera, ahorramos costes, porque de esta manera no hay que fabricar la pieza exactamente como es. La empresa ve y visualiza el diseño. Efectivamente, el diseño, si hay algún ángulo error en el diseño, y todo esto se puede modificar. Entonces, el alumno que accede a esta formación especializada, pues hace todo este recorrido para poder fabricar este mueble, y después pues forma parte de lo que son las oficinas técnicas de las empresas del sector del mueble. De hecho, ahora, el día 1 de abril, termina uno de los cursos experimentales, que es de temas de control numérico computarizado, y bueno, decirte que prácticamente tenemos el 100% de inserción. Ya hay empresas que están esperando, llevan meses, que terminen estos profesionales para poder después insertarse en el mercado laboral. Genial, pues sin duda es una escuela, vamos, que todo aquel que quiera puede acercarse, ¿no?, para informarse, porque además lo hablábamos fuera de cámara, ¿no?, que hay una visión equivocada, ¿no?, de lo que es el carpintero, que nos imaginamos al hombre con el lápiz en la oreja que me decías tú, y oye, va mucho más allá, que al final pues se va reinventando, se va adaptando a la nueva sociedad, a las nuevas demandas y sobre todo a las nuevas tecnologías, ¿no?, innovando. Efectivamente, estamos en un cambio hacia la cuarta revolución industrial, ¿no?, con un sector empresarial muy tecnificado, muy digitalizado y que necesita personal cualificado, y la formación profesional es el perfil que puede dar respuesta a las demandas que tienen actualmente el sector. Sin cualificación el sector no puede avanzar, y claro, si no hay gente interesada en formarse en el sector de la madera y el mueble, pues estamos abocados a que muchas empresas tengan que desaparecer en el futuro. Entonces, yo invito, aprovecho que estamos aquí hoy, para invitar a toda aquella persona que está planteándose, bueno, en qué se puede formar en un perfil profesional que tiene salidas profesionales, claro, y que, bueno, que nos visite o en el centro de Villa del Río, o en el Encinas Reales, y nosotros le mostraremos pues todas las instalaciones que tenemos, cómo enfocamos la formación adaptada a las necesidades de
de la realidad empresarial y, bueno, pues de alguna manera enfocarlo y orientarlo a que se formen en un sector que está actualmente generando mucho empleo. ¿A quién va enfocada la formación? Bueno, nuestro público objetivo son varios. Por un lado son los desempleados, lógicamente, formación a desempleados. También tenemos formación a ocupados. También tenemos reciclaje de lo que es a docentes y formadores, todo lo que es perfeccionamiento técnico a este tipo de profesionales y, lógicamente, las empresas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un mix, por así decirlo, de público objetivo al cual nos dirigimos. De hecho, en el año 2019 obtuvimos el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación como centro de referencia nacional. Nosotros desde el año 93 llevamos haciendo acciones de formación, experimentación e innovación, pero de alguna manera con este reconocimiento tenemos un plan de trabajo que ponemos en marcha todos los años en el cual se combinan actuaciones de observación e investigación del mercado de trabajo. Tenemos que saber cómo está el sector, qué necesita el sector, ir adelantándonos a lo que el sector nos va a demandar para de esa manera ir adaptando lo que son los contenidos formativos de los certificados de profesionalidad que nosotros impartimos para ir adaptando, como digo, esos contenidos formativos a las nuevas demandas. Claro. Y todo ello, lógicamente, con un enfoque de innovación, de experimentación, de nuevas metodologías que nos permitan, pues, lógicamente, estar pues a lo que actualmente demanda el mercado. Bueno, sin duda ese reconocimiento, ¿no?, como centro de formación referente también es el fruto, el resultado, el reconocimiento al final de aspectos que destacan de la escuela, como bien decías, pues la innovación, la calidad, la igualdad de oportunidades, la gestión medioambiental. Y sobre todo también la responsabilidad social corporativa, ¿verdad? Efectivamente, así es. De hecho, bueno, pues hace pocos días obtuvimos el reconocimiento por parte de Acción Social de esa trayectoria de casi 30 años que llevamos desarrollando por parte del Centro de la Escuela de Madera, Centro de Referencia Nacional. A la excelencia educativa. Efectivamente, a la excelencia educativa, y de alguna manera pues nos viene a decir que continuemos de la misma manera la que lo llevamos haciendo desde hace ya cerca de 30 años, ¿no?, con ese enfoque hacia el sector, esa interrelación que existe entre el sector productivo y la Escuela de la Madera, que de alguna manera es lo que va a posibilitar el que, bueno, que se puedan adaptar esos contenidos a las necesidades reales del sector. Porque ¿cuál es el principal objetivo al final que persigue la Escuela de la Madera? Bueno, lógicamente es el formar a profesionales que posteriormente se incorporen en el mundo, efectivamente, laboral, ¿no?, en el mundo laboral, en el sector de la madera y mueble, a través de acciones y proyectos de innovación y experimentación. Ese es nuestro principal objetivo. Y sobre todo también una actividad, ¿no?, pues relacionada con la cultura, la formación y el conocimiento, que ya no es solo te dedica a la madera y ya, sino que conoces muchos otros campos. Efectivamente, además es una formación multidisciplinar, en el sentido de que es una formación que no solamente puede aplicar al sector madera mueble, sino que hay otros sectores transversales que también pueden verse beneficiados de este tipo de formación. Entonces, estamos ahora mismo con un cambio de paradigma, sobre todo en el tema de los hábitos de consumo de la familia, ¿no? Esta pandemia, claro, nos ha venido a decir que, bueno, que cada vez miramos más hacia adentro, que antes no mirábamos. Y quizás pues vemos que hay, pues, determinadas cosas que queremos cambiar en nuestra casa y está habiendo un boom en el tema del mueble muy importante, que creo que debemos de coger este testigo. Araceli, hablando de ese reciente premio que habéis recibido de la Acción Social, ¿no?, de la excelencia educativa, la escuela se ha distinguido en tres modalidades. Es decir, decíamos que destacaba por esos aspectos de innovación y demás, pero es que además en estos premios se ha distinguido en tres modalidades. ¿Cuáles han sido? Bueno, por un lado ha sido la trayectoria de esos 30 años de formación, experimentación y apoyo al sector madera mueble. Otro, el tema de la excelencia en su formación, y otro, el tema de responsabilidad social, porque lógicamente todo lo que es la formación, la innovación, lo hacemos con un enfoque de responsabilidad hacia la sociedad. Estamos hablando que es un centro público y como servicio público es así. Claro. Decías también antes las personas, ¿no?, que habéis formado pues durante casi tres décadas, que han sido pues a 2.500 personas ocupadas y ayudando en poner en marcha casi a 70 empresas. Es decir, ya no solo con desempleados, sino que ya también de alguna manera se colabora con las empresas. Efectivamente, nosotros, una vez que el alumno o la alumna termina su formación, apoyamos el tema del emprendimiento. De hecho, ahora tenemos puesto en marcha en este año, el final de año 2021, todavía no lo tenemos ni inaugurado, lo que es un espacio que le hemos denominado un aula de emprendimiento al patio,
en el cual pretendemos crear un ecosistema de apoyo al emprendedor. Es decir, de alguna forma, esta persona que termina su formación y quiere iniciarse en montar una empresa en el sector del mueble, apoyamos a este alumno o esta alumna a través también de formación al profesorado en todo en tema de emprendimiento, y pretendemos de alguna manera crear ese ecosistema que le permita al alumno pues, estar informado de lo que necesita el sector del mueble a través de servicios de apoyo que le permitan de alguna manera pues, bueno, pues estar ofreciendo al mercado un tipo de servicio que es el que está demandando. Hablábamos también de esa inserción, ¿no? Que antes de la crisis pues rondaba el 95% de inserción, pero actualmente pues vuelven a ser datos positivos. No sé yo si también, hablando, refiriéndonos a los jóvenes, también son positivos esos datos de inserción por parte de los jóvenes. Sí, claro, como te comentaba anteriormente, de hecho en un curso ahora mismo tenemos prácticamente el 100%, y entre el 85 y el 100% es el porcentaje que rondan los cursos que terminan y finalizan en la Escuela de la Madre. Es decir, volvemos, como tú bien dices, otra vez a los datos de hace unos años, afortunadamente. Afortunadamente, y después de la pandemia, ¿no?, que hemos vivido. ¿A qué retos o qué proyectos tiene en mente, ¿no?, tienen planificado desde la escuela para lo que queda de año? Bueno, nuestro reto es continuar ofreciendo este servicio a la provincia de Córdoba, a Córdoba y provincia, a toda Andalucía, a toda España, ya que somos un centro de referencia nacional, y lógicamente haciéndolo desde un enfoque de estar muy en contacto con la realidad empresarial y lo que necesita actualmente el sector. Para nosotros eso es lo más fundamental. Si estamos cerca de esa realidad, si conocemos y actuamos como verdadero observatorio de lo que necesita, nosotros podremos ir adaptando perfectamente tanto nuestros contenidos formativos como nuestras acciones formativas, y de esta manera dar respuesta a lo que actualmente se necesita a través de proyectos pues de mejora en temas de metodología, desarrollo de esta aula de emprendimiento que te acabo de comentar, colaboración con instituciones, organismos públicos, universidades. De hecho, tenemos reconocida una oficina de transferencia de resultados de investigación desde el año 2002, que lo que se trata un poco es de una interfaz. El único centro de formación. Sí, es de la única escuela, efectivamente. Normalmente ese tipo de reconocimiento se le hace a las universidades, pero nosotros fue, la verdad, que bueno, una grata sorpresa. Totalmente, ¿no? Porque bueno, es verdad que no hacíamos solamente una labor como centro de formación, y bueno, esa oficina de transferencia lo que hace es ser una interfaz entre el sistema de ciencia, tecnología y empresa, ¿no? Entonces, bueno, estos un poco son los retos a los que nos enfrentamos en estos próximos años. Bueno, sin duda el trabajo que hace desde la escuela es muy bueno, ahí está, ¿no? Porque prácticamente posee más de una veintena de premios, reconocimientos como el que mencionaba ahora de la transferencia de resultados de investigación, y además también se han conseguido pues la implantación del sistema de calidad, del sistema de gestión medioambiental, así como la certificación de seguridad y salud laboral. Es decir, que la labor que hacéis es grandiosa, ¿no?, y honorífica en este caso. Gracias. Y sobre todo, pues me parece interesante que al final no sea, como decía, pues el coger un lápiz y ponerte a dibujar, sino que es que ya el hecho de poder diseñar de manera virtual, por así decirlo, yo creo que llama mucho la atención y que te permite pues muchas posibilidades de cara a un trabajo. En este caso nos has enseñado la silla, pero veo que tienes por ahí otra. Sí, bueno, otra pieza, por ejemplo, esto es una pata de una silla, ¿no?, que igualmente necesitamos hacer un nuevo diseño. Y bueno, primeramente pues lo diseñamos, como he dicho, a través de herramientas y programas de diseño, y posteriormente pues lo podemos lanzar a una impresora 3D para ver cómo queda, ¿no? Entonces, para nosotros esto y para la empresa es fundamental, ya que bueno, vemos de alguna manera cómo va a quedar exactamente la pieza. Y la impresora 3D es la que ya te saca ese diseño. Efectivamente, una vez que tú has diseñado con los programas que he comentado antes, la impresora 3D te saca. Bueno, es que ya solo el proceso de trabajo ya es apasionante, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Ver el resultado y ver cómo cuando tú lo diseñas y te sale, ya dices, así bueno. Así es, o sea, que a la vez se disfruta. Sí, no, por una por formación supuesto, en la que aprende. Efectivamente, es una formación que el alumno o la alumna cuando finaliza, pues bueno, es una formación muy completa que te permite pues desarrollar una claro, serie de conocimientos, de también, como eso, conocimientos y demanda, ¿no?, para poder ejercer en lo que demandan las empresas en cualquier sector. Así de la madera.
Pues muchísimas gracias, Araceli. Gracias a ti, Miriam. Vuelvo a reiterar que cualquier persona interesada que nos visite, que venga a conocernos, a través, incluso nos visite a través de la página web, que es crnandalucía.com, pero si no, que se ponga directamente en contacto con nosotros, concerta una cita, pueden visitar las instalaciones, conocernos. Somos un grupo de 24 compañeros y compañeras que, bueno, que podemos ofrecerle pues toda esta formación adaptada a la necesidad. Esta formación que le permite obtener las competencias, que no me sale antes la palabra, las competencias necesarias tanto para la madera como para el textil, que también efectivamente han mencionado. Así es, así es. Así que pues invitamos a todo el que nos está viendo que por lo menos se acerquen a visitarlo y lo conozcan para ver el trabajo que hacéis. Muchísimas gracias, Araceli. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Nosotros nos quedamos aquí, pero recuerden que volvemos el próximo día, como siempre, como cada tarde, a partir de las 3 aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca, para ampliar la actualidad de Córdoba, los informativos, a partir de las 7:30 con Pablo Mansilla.